Presten atención a la información que trae Sebastián Salas. Sebas. Sí, vamos a hablar de un caso de abuso sexual donde más que nunca dominó el silencio porque tanto la víctima como el acusado y hasta la familia de la víctima, todos son hipoacúsicos. Esta historia comienza hace algunos meses y tiene como protagonista a Emilio Gabriel Mendara, un joven de 26 años que, insistimos, es sordo, quien él estaba viviendo en Santa Cruz, pero se había venido a Mendoza a vivir y estaba alojado en el domicilio de su hermana en Luján de Cuyo. A mediados de enero, él cambia de dirección y se hospeda en la casa de una pareja amiga, quienes también son hipoacúsicos y quienes tienen una hija que padece la misma condición de 12 años de edad. A principios de marzo, esta pequeña le confiesa a sus padres que venía sufriendo abusos sexuales por parte del amigo de los padres. En concreto, ella habla de tocamientos por encima y por debajo de la ropa. El joven es detenido, lo imputan, abuso sexual simple, tocamientos, agravado por estar conviviendo con la víctima, con el menor de edad. Y es un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión. Claro, en la escala mínima es escarcelable, 3 años es escarcelable. ¿Qué es lo que iba a pasar la semana pasada, más concretamente el jueves? Bueno, se iba a realizar un juicio abreviado donde la fiscalía y la defensa habían pactado condenémoslo a 3 años de prisión, que quede en libertad pero que se vuelva para Santa Cruz y continúe viviendo allí. Ese era el pacto, convenía a todas las partes, para la fiscalía porque obviamente finalizaba la investigación en forma muy rápida, a la defensa porque quedaba en libertad este joven, pero a último momento en la audiencia, claro, para un juicio abreviado tiene que admitir ser el autor de estos hechos y Emilio Mendara no quiso hacerlo, así que se cayó a último momento el juicio abreviado y lo que hizo la fiscal dice, bueno, si no querés hacer un juicio abreviado, pido la prisión preventiva y que este joven siga preso mientras avanza la investigación. La defensa pidió, no, bueno, que quede libre si estábamos hablando de un delito que es escarcelable. Pero la jueza Carolina Colucci finalmente terminó indicando que vaya a la cárcel mientras avanza la investigación, sobre todo por un punto fundamental, la víctima todavía no declara. Imaginemos que es con este nivel de paralización que tiene la justicia, ya de por sí es complicado y más si hay que buscar intérpretes para tomarle la declaración en cámara Gesell a una joven que es hipoacúsica. La declaración se va a hacer en las próximas semanas. ¿Y por qué tiene en cuenta esto la jueza? Porque dice, bueno, en la declaración de la víctima pueden surgir nuevas novedades que compliquen al sospechoso. Por ejemplo, un acceso carnal, que ahí lo complicaría bastante la investigación. Claro. Así que él va a continuar preso entonces con prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por esta terrible causa, como lo son todas, de abuso sexual.